Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más aquí, a su casa. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, como siempre decimos, de nuevo al Lunes Deportivo, al rincón del deporte castreño, a vuestra casa, a nuestra casa, a la casa de todos y a la casa de todas. Y queríamos decirle que esta semana ya a partir de ahora, a partir de esta semana, volveremos a estar más asiduamente con vosotros, debido a que ya han dado el pistoletazo de salida a las competiciones ligueras. Es decir, este fin de semana, a pesar de que nuestro equipo senior no ha arrancado todavía la competición, sino que es este fin de semana cuando lo arranca, ha tenido dos partidos amistosos, de los que ahora hablaremos. El Córdoba Club de Fútbol ha debutado esta semana en la Liga, en ese subgrupo B del grupo 4 de la segunda división B. O sea, un desastre, porque como ustedes saben, ahora el modelo de competición ha cambiado y hay como subgrupos dentro de los grupos antes tan extensos que había dentro de la segunda división B. Avanzamos de categoría y el Club Deportivo Córdoba Caja Sur, nuestras guerreras de Córdoba, del fútbol sala, también han debutado este fin de semana en la Liga, imponiéndose por 2-8 al Hércules de Ceuta. Y también viene cierto que no lo dijimos porque no pudimos estar ahí con vosotros, pero la semana pasada se alzaron con el trofeo de la Copa de Andalucía, tras imponerse en la final Atlético Torcal, un rival siempre duro. Como siempre decimos todos los años, el Atlético Torcal es uno de los que siempre está peleando por los primeros puestos. Pero la alegría más grande, por decirlo si cabe, la ha protagonizado el Córdoba Patrimonio, nuestro equipo que está en la división de oro del fútbol sala. Y es que el otro día, el fin de semana, realizó una gesta histórica, inolvidable, extraordinaria. Uno de los partidos de esos que no se teme a la olvidar con el cabo del tiempo, al cabo de los años, y que siempre quedarán y perdurarán en nuestra memoria. Y es que nuestro equipo de Córdoba se impuso por 3-1 al Barça, al todopoderoso Barça, al campeón de Europa Barça. Sí, le ganamos 3-1. O sea, un día histórico, inolvidable allí en Vista Alegre. Como decíamos, esto es un repaso más o menos de lo que vamos a ver. Vamos con el sumario, vemos un poco detalladamente todas las cosas que veremos, vamos con la publicidad y luego venimos y vamos pasito por pasito, como siempre hacíamos aquí en este programa. Así que primero vamos con el sumario. En primer lugar, pues nuestro equipo senior jugó no uno, sino dos partidos amistosos este fin de semana, uno que se celebró el viernes y el otro se celebró el domingo. El viernes nos visitó el equipo juvenil del Córdoba Club de Fútbol, el que está en división de honor, y que la verdad es que plantó cara, plantó guerra, y este partido fue la primera victoria, y ya podríamos decir que única de la pretemporada, porque es que luego el domingo jugamos contra el Cabra, que es un rival de la misma división que nosotros, de nuestra misma división, pero no hubo suerte y el Cabra se impuso por 0-2. Es verdad que el primer partido, el que jugamos contra el Córdoba, ya se vio como el equipo estaba un poco más rodado, como había más compenetración, los jugadores ya se entendían mejor. Se nota ya que la piña, el germen, el conjunto del equipo estaba ya creciendo poco a poco. Pero luego con Cabra primero fue la de cal y luego la de arena, por así decirlo, porque es verdad que si el primer partido contra el Córdoba estuvo bastante bien, el segundo contra el Cabra no estuvo mal del todo. Sobre todo el primer tiempo, que jugaron bastante bien, pero no hubo el acierto que debería haber habido, y que también supuso un problema en el primer partido, que luego comentaremos, como veréis en el resumen. Porque si llegase por el acierto, al Córdoba le podríamos haber ganado por más. Incluso me arriesgaría a decir con total seguridad que al Cabra, al Legabrense, si llegase por el acierto, si hubiéramos tenido un poco más de suerte o un poco más de definición a la hora de acertar de cara a portería, pues no hubiéramos llevado la victoria. Pero bueno, continuamos y hablamos también ahora del Córdoba, que el Córdoba Club de Fútbol debutó en ese subgrupo B del grupo 4 de la segunda división B. Vamos, un desastre, pero bien es cierto que el partido no estuvo mal, se vio un plantel renovado, varias posiciones, o sea, parecía que casi la columna gorda del equipo se mantenía, pero verdaderamente posiciones de mucha responsabilidad y de mucha importancia también se vieron cambiar. Hablamos de que el Córdoba debutó con victoria, sí, debutó con victoria, y lo mismo que con el Castro, si no llegase por el acierto y por De las Cuevas, que estuvo ayer
un poco desacertado. De cara a gol hubiéramos podido ganar perfectamente 2-0 o 3-0 y sin ningún problema, no 1-0 y al final medio pidiendo la hora. Todo decir que el Córdoba no estuvo mal, es verdad que al final del partido ya flaqueó un poco, pero porque el otro equipo también se lanzó al ataque, el delantero del Lorca, perdón, el entrenador del Lorca Deportivo ya introdujo varias variantes en ataque, introdujo incluso hasta tres, cuatro personas ofensivas y al fin y al cabo, pues si no cierras un partido siempre acaba lamentándolo. Nosotros tuvimos final a suerte y el partido quedó 1-0 con el gol del gran Federico Pio Bacari, que en el minuto 4, en una jugada en la que pillamos la línea del. Luego lo veremos en el gol, porque aunque Futter todavía no nos ha proporcionado, no ha facilitado el resumen, sí bien es cierto que tenemos, aunque sea un pequeño vídeo del gol de Pío Bacari, que se queda solo delante del portero y cuando parece que va a tirar con la derecha, con la izquierda, su pierna mala, amaga, regata al portero y con la derecha solo tiene que empujarla. En línea general el partido, el equipo no estuvo mal, pero luego hablaremos de él. Seguimos avanzando. Ya no hablamos del Club Deportivo Córdoba Caja Sur, que, como decimos, se estrenaba también en este año. Era su primer partido de liga, aunque no el primer partido de la pretemporada, porque, como decimos, ya la semana pasada también jugó competición, esa Copa Andalucía que ganó y que se alzó. Y desde aquí no, le damos nuestra más sincera enhorabuena y nuestro mayor ánimo y apoyo. Pero esta semana ya comenzaba el campeonato de liga y también, como estamos aquí acostumbrados, como ya hablamos el año pasado, el grupo este de donde se encontraba el Deportivo Córdoba, el Club Deportivo Córdoba Caja Sur, estaba compuesto de bastante más equipos, pero este año se han vuelto también a hacer subgrupos con todo este rollo del COVID y de la pandemia. Todas las ligas se han dividido en subgrupos para que haya menos desplazamientos posibles, menos contacto posible y así se supone que reducir un poco la propagación del virus. Entonces, este año también el Córdoba pues, está acompañado de un grupo que no llega a los 10 equipos, que como mucho llega a los 10 equipos, que luego lo veremos, luego lo analizaremos. La cosa es que quedamos 2-8 contra el Hércules de Ceuta, una salida que en Ceuta siempre ha sido un poco complicada porque tienes que desplazarte tantos kilómetros y verdaderamente nunca es fácil jugar en ese estadio, pero las nuestras lo hicieron. Y no solo que lo hicieron, sino que ganaron y ganaron con rotundidad, ganaron con autoridad y nos quedamos con este precioso y maravilloso inicio de liga. Y ya la gesta histórica, como decíamos antes, era el Club Deportivo. Perdonen, el Córdoba Patrimonio que le ganó por 3-1 al Barça en un partido totalmente inolvidable, con unos goles tremendos, con unas emociones, con unos sentimientos que esto no se va a olvidar nunca. Siempre lo decimos, lo hemos dicho antes. El hecho de ganarle al todopoderoso Barça, que ya para más inri es el campeón de Europa, etcétera, 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 pues da más argumento y más autoridad a esta victoria. Así que nada, este ha sido el sumario. Vamos con la publicidad y ahora ya venimos y nos metemos en faena. Bienvenido y bienvenida de nuevo. Y ya después de estos minutos de publicidad arrancamos y vamos a comenzar por nuestro equipo senior, que tal y como decíamos, este fin de semana ha jugado dos partidos amistosos. Uno contra los juveniles del Córdoba Club de Fútbol y el otro contra el Egabrense, que es un rival directo y un mismo rival de nuestra liga, con el que ya el año pasado nos enfrentamos y tuvimos la suerte de vencer en la ida, pero en la vuelta nos vimos superados por ellos. Bien es cierto que algo en el que podemos hablar de forma general en los dos partidos es que el equipo, respecto al primer y al segundo partido de ligas, pero sobre todo respecto al primero, porque era la primera apuesta a punto, era que el equipo ya se ve más unido, se ve más cuajado. Es verdad que lo que hablábamos con el entrenador en aquellos primeros partidos, que es complicado, cada entrenador tiene una idea de juego, un sistema de juego diferente, instaurarlo y que todos los jugadores se acostumbren a ello, pues tarda un poco. Y el equipo verdaderamente nos ha hecho una pretemporada extensa, extensa, extensa. Estamos hablando cuando hablamos con el primer partido, hace cuestión ya de 3 semanas, hace 2 semanas y algo. Por tanto, después de este tiempo, visto los partidos del fin de semana, podemos decir que el equipo está
más compenetrado, el equipo se entiende, se conoce, se gusta y quiere jugar. Sin embargo, no tuvimos la suerte que verdaderamente podríamos decir que merecíamos, porque es verdad que contra el Córdoba fuimos capaces de ganar 1-0 con un gol ya casi llegando al final del partido de Rafa Millán. Y el segundo partido fue contra, como decíamos, contra el Eibarense y perdimos por 0-2, encajando un gol nada más arrancar el segundo tiempo y el segundo gol justo cuando estaba terminando el partido prácticamente. Así que nada, ha sido un poco, por así decirlo, es verdad que, como decíamos, mala suerte, porque también ha faltado acierto. El primer partido es verdad que tuvimos la suerte de acertar en el minuto 80 y algo y llevan el partido, pero en el segundo partido el Cabra no perdonó. Y bien es cierto que si ese acierto o esa definición hubiera estado un poco más por encima de lo que estuvo, probablemente ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de que nuestro equipo pudo haber empatado o incluso ganado. Pero bueno, primero vamos a hablar del partido del Córdoba. Y es verdad que ya más o menos se está viendo la estructura de equipo que pretende nuestro entrenador David, ese 11. Más o menos, aunque es verdad que introduce variaciones, variantes de un partido a otro, pero más o menos ya se va vislumbrando quiénes van a ser los elegidos, quiénes serán mayormente los elegidos para jugar y para afrontar todos los choques desde el inicio. El primer partido contra el Córdoba, pues podemos decir que probablemente sea el mejor partido que jugó de toda la pretemporada, de los cuatro que llevamos. Bien es cierto que cuando empezó el partido costó al equipo como unos 10 minutos adaptarse. El Córdoba tenía la pelota más que nosotros y le gustaba jugar, ser su estilo de juego es tocar el balón. Y se notaba también la unión o el rodaje que también que tenía el otro equipo, tal y como nuestro entrenador nos dijo después del encuentro. Bien es cierto que ellos tuvieron un poco más el balón que nosotros. Cuando nuestro equipo, a partir de los 10-15 minutos, se metió ya de lleno en el partido, combinaba mejor que el rival, defendía mejor que el rival, y la verdad es que cuando llegaba lo hacías con peligro, porque es que el rival, el Córdoba, en el primer tiempo solo tiró una vez, fue ya casi a la media hora del partido, y en el segundo tiempo los tiros no llegaron ni siquiera a ir dirigidos a portería. Nosotros tuvimos una ocasión muy clara de Pepe Millán en el primer tiempo, que tiró con el balón medio mordido, cayéndose para atrás, entonces no impactó bien. Y más o menos acabó el primer tiempo, arrancó el segundo y más o menos la tónica era la misma. Los nuestros llegaron mejor físicamente al final al tramo final del encuentro, porque se notaba que físicamente estaban muy hechos, porque las últimas ocasiones, más claras incluso, llegaron al final del choque, y eso demuestra que los jugadores no estaban cansados, que no le perdieron la cara al partido y que siguieron luchando. Y tras una ocasión clara al saque del córner de Pipa, remató Rafa Millán, en el segundo palo llegó Pepe Millán y no fue capaz de introducir el balón en la portería. La jugada fue muy rápida, Pepe tiró, dio en el larguero, eso lo verán ustedes ahora en el resumen. Y también esa fue la ocasión más clara antes del gol, verdaderamente. El partido siguió unos cuantos minutos y desde el mismo lugar, desde el que arrancó esta jugada que le estamos contando, con el derecho, se sacó un córner, nadie remató y un poco, no en el segundo palo, pero sí bastante alejado ya de lo que es el área chica, Rafa Millán controló el balón y tiró con una rosca tremenda al palo largo del portero y metió un auténtico golazo. Estamos hablando ya de la recta final de partido, minuto 80 y algo. Y ya verdaderamente a partir de ahí, pues ganamos, o sea, nos adelantamos en el marcador, pero tampoco es que el rival plantara o creara demasiados peligros ni demasiadas dificultades, por así decirlo. Así que allí acabó el partido y allí acabó ese Castro del Río 1, Córdoba 0. El primero le vamos a dejar con el resumen, que aquí lo tienen, y ahora les ponemos las palabras que en exclusiva nos dio Fran Villatoro y el entrenador David. Primero vamos con el resumen. Lo que ha durado que no haya jugado, tío. ¿Qué pasa, tío? Va a apretar ya la cosa.
sea, es para tirar, ¿verdad? De casa o portero. ¡Esto es el medio! ¡Cambia! Bueno, aquí está el nuestro. Bueno, ahí tienen el resumen. Espero que hayan disfrutado del gran gol de Rafa Millán. Y ahora les vamos a dejar con las declaraciones que nos dejaron Francisco Villatoro y también el entrenador David justo después de la primera victoria de la pretemporada. Bueno, primera victoria de la temporada en este tercer partido de la pretemporada, en un partido en el que el equipo ha ido de menos a más, y bien es cierto que a pesar de que le ha costado bastante ver portería, al final ha llegado ese gol. Hoy estamos con Fran Villatoro, al que le damos las gracias por atendernos y la enhorabuena por la primera victoria. Gracias a vosotros. En primer lugar, estamos en pretemporada, una pretemporada muy atípica, que hemos empezado después de marzo 6 meses sin entrenar, sin poder jugar, sin competir, sin tocar una pelota, y por tanto es complejo hasta que vamos buscando la forma. Yo sacaría siempre cosas positivas, como siempre hacemos aquí, y aquí lo más importante es ese grupo defensivo, ese grupo férreo, esa intensidad que, aunque nosotros no hayamos hecho muchas ocasiones, pero ellos no han hecho, creo que, ni un tiro a puerta. Entonces, si no había ni un tiro a puerta, eso empezamos por la base y a partir de la base vamos construyendo, vamos creciendo. Entonces, a raíz de esa base iremos construyendo, iremos creando ocasiones, y a raíz de ahí, como hemos acabado al final del partido, teniendo sus ocasiones y al final finalizando con la victoria. Es verdad que justo al empezar el partido el equipo le ha costado como unos 10 minutos adaptarse un poco, porque el rival era muy de tocar la pelota, el equipo le ha costado un poco entrar al partido, pero luego es verdad que viene cierto lo que tú dices, que el rival habrá tirado una vez a portería en el primer tiempo y otra a portería en la segunda. ¿Es eso fruto de que el equipo ya se ve más cuajado después de tanto rodaje y un poquito más de rodaje entrenando respecto a los otros partidos?
Puede ser, ya como te he dicho anteriormente, aparte de lo anterior, somos un grupo nuevo, hay 6, 7, 8 jugadores nuevos, muchos jugadores que el año pasado estaban en una piña, ya en un equipo hecho y este año ha entrado gente nueva, entonces hasta que tú te vas adaptando a gente nueva, con un equipo nuevo, con jugadores que no has conocido nunca, que no has tocado nunca la pelota con ellos, pues cuesta, cuesta. Entonces los primeros 20, 30 minutos, tampoco hemos entrenado 2 semanas, no hemos podido todavía entrenar un sistema de juego fluido, con dinamismo, con fluidez, entonces... Hasta los 10-15 minutos nos ha costado hasta adaptarnos al sistema de juego de ellos, y a partir de adaptarnos a ese sistema pues ya hemos empezado a adaptarnos en el campo, a tener una estabilidad, y a partir de ahí pues ya hemos ido creciendo poco a poco hasta el final y teniendo las ocasiones que hemos tenido. También es muy importante no encajar, el primer partido de la pretemporada que no encajáis. Por eso, como comenté anteriormente, es fundamental estar juntos, tener la línea junta, no recibir goles, no recibir ocasiones del equipo contrario, y creo que, como comenté anteriormente, no vi ni un tiro de ellos. Entonces eso quiere decir que, por la parte positiva, hemos estado juntos, hemos estado bien en defensa, hemos tenido intensidad, hemos tenido contundencia, hemos tenido un compañerismo fuerte ahí, que hemos ayudado uno a otro, y eso es lo que en Castro siempre ha sido la base para terminar construyendo y creciendo y siendo grande. Entonces, partiendo de la base chiquita, la iremos creciendo poco a poco. Queda una semana para que arranque ya la competición liguera. ¿Cómo ves al equipo respecto al inicio de la temporada? ¿Lo ves ya fuerte, preparado? Pues como he comentado antes, estamos en una pretemporada típica. No sabemos cómo van a estar los rivales. Son equipos que vienen de... Ahora tenemos la semana que viene el primer partido con Belme en casa. Son equipos que vienen del norte. Son equipos que vienen recién ascendidos, con una trayectoria un poquito más avanzada. Allí han empezado a entrenar 2-3 semanas antes. Entonces eso le puede hacer que estén un poquito... más rodados que nosotros, pero bueno, eso es lo mismo que este partido. Ellos tienen 2 semanas de antes de entrenamiento, nosotros empezaremos, si tenemos 10 minutos de pájara hasta que estabilicemos, intentaremos ser fuertes, que no nos metan goles, y a partir de esa fortaleza, pues creceremos, y al final nuestra intensidad siempre es nuestra seña de identidad, y esa seña de identidad es la que nos da al final apretar, y nos da las ocasiones que tenemos que tirar para adelante. Pues Fran, enhorabuena por la victoria y muchísimas gracias. Nos vemos ya al inicio de la temporada, ¿no? La semana que viene, el domingo, ¿no? Muchas gracias a vosotros, y intentaremos la semana que viene dedicarle la primera victoria a la afición. Muchas gracias. Después de que Fran Villatoro nos haya hablado de esas buenas sensaciones que ha dejado esta primera victoria de la temporada, hoy está, ahora está aquí con nosotros el míster David. David, enhorabuena por la victoria. Gracias. A la tercera va la vencida, ¿no? Pues sí, ya tocaba también para que los chavales pues pillaran un poquito de confianza y el ánimo se venga un poquito arriba. Pero vaya, es lo que he dicho, yo no... Me da igual que hayamos ganado o que hayamos perdido, lo que me ha gustado es el trabajo y el sacrificio, y que poquito a poco pues ya van saliendo las cosas que entre semana pues ensayamos. Hace aproximadamente 2 semanas fue la primera vez que hablamos y ya dijimos que estaba comenzando a rodar el equipo, demás. ¿Has visto ya esa evolución respecto a cómo has jugado hoy en cuanto a la semana pasada y a la anterior? Hombre, se van viendo ya detalles. La verdad que, por ejemplo, la semana pasada cuando jugamos contra... Luseco, ¿vale? jugamos una primera parte muy buena y la segunda parte, pues, entre comillas, creo yo que la tiramos nosotros a la basura, que por eso fue... se pusieron ellos con un 0-3 y después pudimos recuperar un 3-2. Un 2-3, pero jugando la primera parte bien, la segunda pues nos ha venido abajo. Hoy ya hemos visto que hemos ganado también en físico, que hemos ganado algo en colocación. Es verdad que con el paso de los minutos vamos perdiendo situación, pero bueno, se va corrigiendo. Pero sí, poco a poco nos hemos llegado, espero que hemos llegado al culmen. Tenemos que ir mejorando y todos los partidos, espero que cuando vayamos más rodados, pues los jugadores tendrán mayor entendimiento y habrá más comunicación y seremos un poquito mejor. Lo hablábamos antes, es verdad que al inicio del partido el equipo le costó como unos 10 minutos más o menos adaptarse, pero ya una vez que se ha adaptado, cada vez que, aunque el rival era verdad que tenía más el balón que nosotros, pues le costaba más llegar a portería, y el Castro sí es el que ha puesto el peligro, ¿no? Yo la verdad que ha habido momentos que hemos estado perdidos, hemos habido momentos que hemos recuperado balón, que hemos tenido nosotros la posición, es verdad que hemos llegado más que ellos, tanto en la primera como en la segunda, y... Pero aunque estos chavales de Córdoba, aunque digamos que son juveniles o eso, son chavales que están muy trabajados. Son chavales que tienen una base muy, muy buena, que tienen mucho entrenamiento y parece que es fácil ganarle, pero ellos trabajan mucho. Entonces, es lo que te quiero decir. Ellos también tienen su momento de lucidez, y habrá momentos en que nosotros tengamos el balón y habrá momentos en que lo ganen ellos. Y hemos sido un toma y daca, pero creo que el peligro y eso al final ha sido el nuestro. ¿Qué importancia tiene, sobre todo para ti como entrenador, el hecho de no encajar el gol? Oh. Hombre, para mí es lo que te digo, en estos partidos lo importante es ver que nos coordinamos entre todos. Pero es verdad que para los jugadores es una confianza, sabes que hay un muro ahí
donde si hay un fallo están unos compañeros que responden, es muy importante. Y llegar y pillar una racha de 3 o 4 partidos sin que encajen, eso para un equipo es poderoso, porque te lo crees tú, te lo crees todo. Entonces sabes que llega a todos los balones, aunque no llegues, va a lucharlo. Entonces es importante, la oportunidad será muy importante para un equipo. ¿Qué te ha parecido que haya, bueno, el segundo partido que puede entrar gente, pero qué diferencia, ¿no?, al primero de todos, ¿no? Por supuesto, a los chavales también, para mí es imprescindible tener el apoyo del equipo, de la grada, y para los chavales, pues, que una jugada bonita o que un buen disparo o que un gol sea reconocido por la grada, yo creo que también es muy satisfactorio. Hablabas antes de que el equipo también ha ganado un poco en físico. Es verdad que al final del partido se ha notado que el equipo nos parecía que no estaba cansado, que podía seguir jugando sin parar. Y es más, las últimas ocasiones han llegado al final del partido, que era cuando se supone que tenía el equipo más desgaste físico, ¿no? Pues sí, eso es lo que te he dicho. Estamos trabajando, nosotros un día, de los 3 días que entrenamos, pues un día lo dedicamos a físico. Terminan, salen cabreados ese día, pero llega el partido y algo se nota. Es importante. Y ya la última, mister. ¿Qué dirías que ha sido lo que más te ha gustado del equipo hoy? Pues a mí lo que más me ha gustado sobre todo ha sido la intensidad que han tenido en el partido. Que aunque haya pases malos, aunque haya disparos erróneos, pero siempre han tenido confianza en que podían llegar al rechace, que siempre han tenido confianza en que podían llegar a quitarle la bola al rival. Y que al final se ha visto que es una piña, cuando he visto el gol, pues la recompensa, se han juntado todos, y eso es al final lo que más, que el vestuario sea una piña, es lo más importante dentro de un equipo. Pues mister, enhorabuena y nos vemos la semana que viene ya para el inicio del campeonato, ¿no? Perfecto. Pues así será, aquí nos vemos. Muchas gracias. Bueno, dejando ya un poco atrás esta victoria, 2 días después se celebró otro amistoso contra el Egabrense, que es un equipo, como todos ustedes saben, están en la misma división que nosotros, está en la primera andaluza, y bien es cierto que puede catalogarse como que es que un rival más o menos medio a nuestra altura. ¿Cómo quedó el partido? Pues los nuestros cayeron por 0-2, los 2 goles los encajaron en el segundo tiempo, pero en unos minutos donde te pueden descuadrarlo todo. Primero, decir que el primer tiempo el equipo no estuvo mal, más o menos la tónica habitual que le hemos dicho que siguieron en el partido contra el Córdoba. El equipo estaba muy junto, muy sólido en defensa, y se notaba como ya cada vez está el equipo más compenetrado. También es cierto que se introdujeron, el entrenador David introdujo unas cuantas variantes, unos cuantos cambios, pero para seguir probando los jugadores de cara al inicio de liga, que es este fin de semana, que entra contra Belmesano aquí en casa. Por lo tanto, el primer tiempo no estuvo mal, los nuestros tuvieron hasta ocasiones para adelantarse en el marcador, pero nos falló de nuevo el acierto, como en el partido de antes. Nuestro acierto fue el que nos condenó, porque el segundo tiempo, bueno, el primer tiempo acabó 0-0, pero cuando empezó el segundo tiempo encajamos el primer gol, y es una jugada rápida que arranca desde el medio del campo, el Cabra mete un pase al interior, y después de un pequeño desentendimiento en defensa, está el jugador que recibe más o menos en la frontal del área, filtra para dentro del área, y el delantero de Egabrense regatea a Pichi y solo tiene que empujar el balón. Fue un pequeño desentendimiento, pero bien es cierto que te metan un gol nada más arrancar el segundo tiempo, son goles psicológicos, como se suelen decir en fútbol, ¿no? Es un gol psicológico y ya te condiciona todo el resto del segundo tiempo. Que no estuvo mal, pero es verdad que el Cabre estuvo un poquito más tranquilo que nosotros, que estuvo con la situación más controlada, aunque es verdad que tuvimos un par de ocasiones. Julio Javier, chaval este de Cartella, tuvo un mano a mano, él picó la pelota por encima del portero de Cabra, pero este rozó la pelota y se hizo un tremendo paradón. Y pues el partido siguió, avanzó, los nuestros no eran capaces de ver portería, no eran capaces de empatar el partido, y ya en la recta final, prácticamente minuto 90, en un cone que sacan ellos, se anticipa un jugador del Egabrense al primer palo, y aunque parece que alguien tiene la marca, pero es como si no la tuviera porque parece que remata completamente solo. Y ahí certificó ya y cerró el partido 0-2. Decimos, es verdad que hemos jugado con rivales muy dispares durante esta pretemporada, pero hasta que no empiece
la liga, verdaderamente no seremos conscientes de, o no seremos capaces de vislumbrar o de entender perfectamente más o menos a qué nivel puede llegar este equipo. Las sensaciones no son malas del todo, pero claro, de 4 partidos de la pretemporada, el balance 3 derrotas y una victoria. Tenemos que esperar este fin de semana a ver cómo arranca la cosa, cómo jugamos contra el Belmesano, y aquí le traeremos el resumen y hablaremos del partido. Pero bueno, que descansen un par de días, que retomen los entrenamientos, y ya este fin de semana arrancaremos la liga, y seguro, estoy completamente seguro, que arrancaremos la liga de la mejor manera posible, con una victoria. Gracias.
Ahora vamos a hablar del Córdoba Club de Fútbol, del Córdoba que también debutó con un aforo, como decíamos también, un aforo reducido, porque a pesar de que el club mandó un protocolo estricto y muy trabajado, todo hay que decirlo, los que no lo hemos visto, sabemos que ese protocolo estaba muy, muy, muy bien trabajado, pero la Junta de Andalucía dijo que no podían entrar esas personas, que tenían que entrar como mucho 800 contra nuestro tipo de eventos si han dejado de entrar personas como por ejemplo los toros y otro tipo de celebraciones, pero el fútbol no, toros sí, pero el fútbol no. Entonces un poco la gente estaba bastante indignada, pero bueno, finalmente dejaron entrar 800 personas, hicieron un sorteo entre los abonados, entre los socios, y a los que les tocó pues pudieron ir a disfrutar del partido con unas medidas estrictas y totales de seguridad. Ahora que antes de que se nos olvide, y que se me ha olvidado decirlo antes, pero me gustaría decirlo ahora, desde aquí felicitar a toda la organización del club y del Patronato Municipal de Deportes, en especial a Conde, por lo bien gestionado que ha estado estos partidos para que la gente pueda ir al estadio, para que la gente pueda disfrutar del fútbol con todas las medidas más estrictas y correctas de seguridad, las cosas como son, el trabajo ha sido tremendo, muy sacrificado, pero todo ha salido sobre ruedas y con estas medidas y con este cuidado podremos seguir disfrutando del fútbol aquí hasta que acabe la temporada. Eso que no quería que se me olvidara, porque tiene mucho mérito y tiene mucho trabajo. Ahora vamos a continuar, seguimos con el Córdoba y lo que decíamos, solo pudieron ir 800 personas al estadio, pero aunque parezca que no, los que no pudimos ir al estadio y lo estuvimos viendo por la televisión, algo se oía y la gente también tenía ya ganas de fútbol, tenía ganas de gritar, de sentir, de disfrutar. Y disfrutó, sintió y sufrió verdaderamente porque el partido arrancó
y a los 4 minutos nos adelantamos con un gol de Pío Bacari, que como decíamos, la defensa del Lorca Deportivo tuvo la línea de defensa muy adelantada, y en un balón largo Pío Bacari se cuela entre la defensa, se queda completamente solo delante del portero, y con un amago con la pierna, cuando parece que iba a tirar con la pierna izquierda, amaga, se la pone con la derecha, regata al portero, tira. Y ahí se quedó el 1-0. Luego el mismo Pío Bacari tuvo otra jugada en la que por potencia y por fuerza se fue por la banda, y justo cuando llega delante del portero se la intenta picar, era una idea muy buena, pero el portero la para. Justo cuando están cayendo, está el portero tirado y la para con la mano. Luego Moutinho también tuvo otra antes de que acabara el primer tiempo, clarísima, un pase de Sidoel, creo que es, y Moutinho en el aire delante del portero la mandó fuera. Eso fue el primer tiempo con un Córdoba muy seguro, que con el verdaderamente el Lorca no le perdió la cara al partido, y el Lorca estuvo bastante bien porque las cosas como son, el Lorca tocó bastante el balón. Y se podría decir incluso que en tramos del partido el Lorca estuvo por encima del Córdoba y también con la posesión, porque se nota que al equipo le gustaba jugar el balón al Lorca Deportivo. Antes de que avancemos con el segundo tiempo, queremos decir que más o menos hay partes del equipo del año pasado, las partes importantes que se han mantenido, o que al menos se mantienen, y otras que han cambiado. Por ejemplo, los dos laterales han cambiado. Aunque es verdad que la defensa se trata, uno es Bernardo Cruz, que se podría decir que ha cambiado, pero Bernardo Cruz es como de la casa. El otro es Yetei, que está Yetei también muy bien, ayer estuvo muy bien, fue de lo mejor del partido. Entonces, es verdad que los laterales cambiaron, los dos mediocentros, ahí tenemos a Mario Ortiz y ha sido él, pero Mario Ortiz, para mí personalmente, fue el que más me gustó, Mario Ortiz, personalmente. Y ahora, adelante, pues, bueno, también en el medio campo estaba Javi Flores, que del año pasado, estaba Miguel de la Cueva, del año pasado, Pío Bacari, del año pasado, y es lo que decimos que, y Moutinho también del año pasado, que parte de la estructura gorda del equipo se ha mantenido, pero partes importantes también han cambiado, porque las dos alas, los dos laterales han cambiado, y la sala de máquinas, por así decirlo, también. Por lo tanto, decir eso, y que a nosotros nos gustó mucho ayer cómo funcionó el mediocampo del Córdoba. Mario Ortiz nos gustó mucho, ese sacrificio, esa garra, esa fuerza. Sidoel también estuvo seguro. Así que ahora vamos a pasar al segundo tiempo, y más o menos fue la tónica habitual del primero. Es verdad que a veces el Lorca tenía un poco más el balón, pero el peligro lo llevaba más el Córdoba. Hasta que, es verdad, y aquí todo tenemos que decirlo. Ay, se me olvidó también decirlo, el portero no jugó Isaac Becerra, que es el que nos teníamos acostumbrados a ver, sino que jugó Edu Frías. Lo que decíamos era que a pesar de que Miguel de las Cuevas jugó un partido tremendo, falló dos de las ocasiones más claras que se han visto en los últimos tiempos en el Arcángel. Casi dos prácticamente para empujarla. La primera es un balón que le peinan y está en el segundo palo, solo tenía que... Verdad que a lo mejor con el bote se puede medio despistar, pero la manda por lo alto. Pero es que la segunda es un contraataque, va Pío Bacari solo delante del portero, tiene de las Cuevas a la derecha para empujarla, se la pasa de las Cuevas y de las Cuevas con la portería sola vacía la manda fuera. A partir de ahí ya, si llegamos a sentenciar en ese momento, el partido se hubiera acabado. ¿Qué pasó? Que nos sentenciamos y el Lorca se vino arriba, el entrenador del Lorca metió a más gente adelante, se juntó con tres, cuatro personas adelante, y es que estuvieron a punto de, vamos, de empatar el partido, no empatar el partido de milagro, porque Edu Frías hizo un tremendo paradón a un remate de cabeza, se paró la pelota y estando en el suelo, viendo que la pelota iba a entrar, sacó la mano y se la paró. Vamos, fue tremendo. Y a pesar de todo lo que decíamos, que el Córdoba se vio bastante tranquilo durante todo el partido, al final le tocó sufrir. ¿Y pues, qué pasó al final? Que tuvimos que acabamos pidiendo la hora casi. Pero bueno, es el primer partido, podríamos decir que no estuvo mal, que podría haber estado mejor, a pesar de que fue un rival recién ascendido, que con un rival recién ascendido verdaderamente tampoco podemos estar con el agua al cuello, pero bueno, es el primer partido, vale, ya está. Y ahí se quedó la cosa con ese Córdoba 1, Lorca Deportiva 0. En los otros partidos del grupo, bueno, del subgrupo, porque de grupo ya poca cosa.
Elegido goleó por 3-0 al Betis Deportivo. El Sevilla Atlético perdió 0-1 en casa contra Lucas Murcia. Y es verdad que el Granada B contra el Real Murcia se tuvo que aplazar. Por lo tanto, el líder ahora mismo por la diferencia de goles Elegido y luego el Córdoba. Ahora vamos a dejarle una repetición que ha publicado en la cuenta oficial del Córdoba Club de Fútbol, que es un vídeo de un espectador, pero que también lo ha compartido con todo el mundo para que lo podamos ver del gol de Pivacari desde cerca. Se lo vamos a dejar y esperamos que le guste. Bueno, con esta alegría del Córdoba, que podríamos decir que toda la jornada ha sido muy buena y muy fructífera, vamos ahora con el Club Deportivo Córdoba Caja Sur, que debutó contra el Hércules de Ceuta y que goleó al Hércules de Ceuta y sobrepasó al Hércules de Ceuta, colocándose como uno de los líderes de esta primera jornada de Liga. Bueno, primero vamos a enseñarles los resultados de esta primera jornada y ya luego, si quiere, comentamos el partido. Y vemos la clasificación, si quieren. Ahí tienen el Almará, que es un recién ascendido. Perdió 1-7 con el Cádiz. Pero para que vean los poquitos equipos que ahora hay ya en este subgrupo, del grupo, del subgrupo. Es un desastre todo. Perdonen, no es un desastre, pero es un poco, hasta que uno se acostumbre, es un poco lioso. El Hércules de Ceuta 2, Club Deportivo Córdoba 8 y el Guadalcacín, que goleó tremendamente al Sporting Garrovilla. Es verdad que aunque ustedes solo ven aquí tres partidos, hay más equipos, lo que pasa es que no pudieron jugar esta semana. Bueno, y respecto al partido, pues aunque el resultado es tremendamente abultado, todo cabe decir que verdaderamente, hasta que no pasaron 8 o 9 minutos del primer tiempo, no nos adelantamos en el marcador. Era un partido de ida y vuelta, el primer partido también de la temporada, a pesar de que se han jugado varios partidos de pretemporada, pero este partido es el primero de la temporada y creas que no siempre los primeros partidos de temporada pueden ser un poco más imprecisos, un poco más locos. Pues lo que decíamos, hasta el minuto 8 nos adelantaron las nuestras y ya verdaderamente, una vez que se adelantaron, pues al descanso se fueron 0-4. Y ya luego, a la vuelta del descanso, el Hércules de Ceuta recortó distancias, pero da igual. Y perdone que les digan el que tenga que leer el orden, porque han sido 8 goles y a mí ya el orden se me cambió un poco. Miren, les vamos a decir. El 0-1 lo metió África, el 0-2 Marta, el 0-3 Neiva y el 0-4 Rocío. Llegamos al descanso, empataron por parte de las locales. Perdone, no empataron por parte de las locales. Metió Imasojo, el 0-5... Del equipo local, Fanny metió el 1-5, recortó distancia. Adriana volvió a recortar distancia, 2-5, se pusieron a 3 de diferencia. Y los tres últimos goles los metió Tere y Ana. Metió los dos últimos. Tere metió el 2-6 y Ana metió el 2-7 y el 2-8. Así que, como decíamos, mejor inicio de liga imposible. 8 goles a favor, 2 en contra. Y no líderes porque, como hemos visto antes, el Guadalcacín le ha metido 7-0 al Sporting Garrovilla, por lo tanto tiene un gol más de diferencia que nosotros, tiene un más 7, por lo tanto el Guadalcacín sería en las primeras y nosotras en las segundas, pero bueno, no hay ningún problema. Pero bueno, es la primera jornada de liga, vamos viendo a ver cómo se irá desarrollando el resto del campeonato. La semana que viene volveremos, ya jugamos en casa, jugamos en Vista Alegre, a ver qué tal se da la cosa. Y ya para finalizar, la victoria histórica, la gran alegría de la semana también. Es verdad que, como decíamos, todo ha ido sobre ruedas, pero la gran y gorda alegría de la semana es esta, porque el Córdoba Patrimonio le gana 3-1 al Barça. En casa, o sea, el año pasado, no sé si lo recuerdan, nos costaba una misma vida ganar partidos. Es verdad que ya van 3 partidos jugados de esta Liga Nacional de Fútbol Sala y es la primera victoria contra el Barça. Todo recordar que el estreno liguero fue en casa contra el Burela, Rubén Burela, no sé si lo recuerda el año pasado, que era el colista o el penúltimo, y en la primera jornada nos ganó 5-6 el Rubén Burela, en casa. 5-6. Bueno,
Sigue una jornada, empatamos 1-1 contra el Antequera, en casa del Antequera. La verdad es que es un buen resultado porque el partido, o sea, el equipo rival es bastante duro y bastante chungo, bastante complicado, muy duro. Pero esta semana jugamos contra el Barça en casa y ya no nos podíamos permitir otra vez una derrota. Y la verdad es que fue un partido mágico, un partido de ensueño y un partido, como decíamos, de los que nunca se van a olvidar. Primero, si quieren, vamos a ver los resultados de la jornada, de este tercer partido que se juega. Y luego vemos el resumen, comentamos el partido, perdonen, vemos el resumen y vemos cómo está la clasificación. Ahí tienen, pues el primer partido se jugó el viernes, fue el Palma Futsal 4, Rivera Navarra 1, Levante 4, Oparulo Ferrol 1, el gran inicio de temporada de Levante, que ha ganado todos los partidos que ha jugado. El Jimbe Cartagena le ganó 6-3 al Peñíscola, el Zaragoza se impuso por 4-3 al Betty, Córdoba Patrimonio le ganó 3-1 al Barça, Industria Santa Coloma 1, Pozo Murcia 2, y aquí tiene otra de las sorpresas de la jornada y que por eso le decíamos que el Antequera también es muy fuerte. El Antequera se impuso 2-3 al Inter en casa del Inter. Por lo tanto, nosotros al empatar contra el Antequera yo no lo consideraría un mal resultado también visto lo que se vio en el partido. Visto lo visto en el partido. El Osasuna Magna empató con el Jaén a 2 y el Albalíbar de Peña se impuso por 4-1 al Burela. Bueno, pues como les decíamos, era un partido de esos que no se van a olvidar nunca y que tuvo la gran chicha o tuvo la gran el gran entretenimiento se pudo ver en el segundo tiempo, que fue cuando llegaron todos los goles, porque en el primer tiempo quedó el partido 0-0 con una igualdad tremenda, pero con un Córdoba, todo aquel que lo pudo ver, con un Córdoba que se veía capaz de ganar al Barça y pasarle por lo alto. Totalmente, eso es una de las cosas que pudimos disfrutar o que se pudo ver de este equipo, que es que no se vio en ningún momento por debajo del Barcelona, mirándole a la misma altura y disputándole el partido de tú a tú. Ya llegó el segundo tiempo y con tan solo 2 minutos, una jugada muy rápida y con un balón al segundo palo, que Saura, el mismo Saura, inició esa jugada con el balón en el medio del campo, llegó al final al segundo palo y metió ese 1-0. Y ahora, 4 minutos después, el segundo gol, perdón, en 2 minutos después, el segundo gol es magia pura. Nuestro portero ve a Simisu adelante, saca rápido y este mismo pega un salto y en el aire le cambia la trayectoria del balón al portero, tremendo. Un golazo espectacular. Ahí nos ponemos con 2-0. El Barça pues empezó a apretar. Nuestro portero paraba todo lo que le podían echar. Pero ya fue Esquerdiña en una de estas jugadas que ya estaba más cerca de la portería. Disparó tan potente y tan fuerte que nuestro portero tocó el balón pero no fue capaz de pararlo. Y estamos hablando de que el gol fue pues, poco después del... Bueno, 6 minutos después del nuestro. En el minuto 30, 10 minutos del final, y ya el nuestro fue cuando el Barça introdujo la variante esta de portero-jugador, y desde el campo pues fue Ricardo el que cuando recuperó el balón, en el minuto 37, a 3 minutos para terminar el partido, fue Ricardo el que desde nuestro campo solo tuvo que intentar pasar el balón y entró. Y convirtió ese 3-1 y nos dio la primera victoria de la temporada y una de las victorias más históricas y uno de los partidos que más recordaremos a lo largo de nuestra vida. Este Córdoba Patrimonio 3, Barça 1. Bueno, esto es lo que hemos dicho, ahora le vamos a ver el resumen. Disfruten, porque es que otra palabra no me sale decirles cuando vean esto. Thank you.
Bueno, tras visualizar este precioso resumen, estas imágenes inolvidables, vamos a mostrarles ahora la clasificación para que vean ustedes cómo quedan, porque también tenemos que decirles que hay partidos que se han aplazado, otros que no, hay equipos que han jugado 4 partidos, hay otros equipos que han jugado 3, pero más o menos se lo vamos a decir aquí ahora para que lo vean ustedes bien. Actualmente el líder de la liga es el Levante, porque ha ganado los 4 partidos que ha jugado y tiene 12 puntos. Este equipo sí ha jugado los 4 partidos. Ahora, el segundo es el Palma Futsal, que ha jugado solo 3 partidos, pero de esos 3 ha ganado 2 y ha empatado 1. El Jimbe Cartagena es tercero, ha ganado 2 partidos, en uno lo ha empatado y el otro lo ha perdido. Lo mismo que el Peñíscola, que tiene los mismos puntos, 7. El Osasuna Magna es quinto con 7 puntos también. Y ahora el Inter Movistar solo ha jugado 3 partidos, 2 victorias y las derrotas de esta semana les coloca con 6 puntos. El Burela es séptimo con 2 victorias y 2 derrotas, 6 puntos también. El Albalí probablemente sea, junto con el Jaén, son los 2 únicos equipos que solo han disputado, y el Real Betis, junto con el Albalí y el Real Betis, son los 2 únicos equipos que han disputado 2 partidos. El Albalí es octavo con 4 puntos, lo mismo que tenemos nosotros, 4, con 3 partidos disputados. El Jaén es décimo también con 4 puntos, pero solo con 2 partidos, como decíamos. El Santa Coloma tiene 4 puntos y ha disputado 4 partidos, 1 victoria, 2 derrotas, 1 empate. El Pozo Murcia es duodécimo y tiene los mismos puntos que nosotros, con el mismo balance, 1 empate, 1 derrota, 1 victoria. Los mismos que el Fútbol Emulsión Zaragoza, que con 4 puntos tiene exactamente el mismo número de partidos ganados, empatados y perdidos. El número 14 es el Antequera, que esta semana ha dado la campanada y se ha impuesto en la cancha del Inter Movistar, y se coloca con 4 puntos, pero también 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Y ojo, los 4 puertos de descenso, esto es tremendo. El Oparulo Ferrol, que tiene solo 2 puntos, de 2 empates y 2 derrotas. El Barça es el antepenúltimo,
con un punto, dos derrotas y un empate. El campeón de Europa es antepenúltimo en su liga con un empate y dos derrotas. Y los dos últimos son el Betis, que solo ha disputado dos partidos, pero los dos los ha perdido, y el Rivera Navarra, que ha perdido los cuatro que ha disputado. Pues esperemos que el Córdoba siga por esta senda, siga con esa misma actitud, con esa misma gana y con esa misma suerte que nos ha permitido imponernos a un todopoderoso Barça. La jornada queda ahí, ya nos vemos la semana que viene con ese arranque liguero de nuestro equipo senior, que seguro será con una victoria. Lo pasaremos muy bien este fin de semana allí viéndolo, y los pasaremos mejor también el lunes cuando volvamos a analizar y a disfrutar esa victoria. Así que nada más, aquí les dejamos, nos vemos la semana que viene, y recuerden siempre lo que les decimos, que la felicidad es algo que está al alcance de nuestras manos. Buenas tardes.